yo era muy nervioso, era hiperactivo. Con 5 o 6 años yo me ponía a ver la tele, yo no me iba al sofá. Yo me cogí una escalera y me subí encima de la escalera a ver la tele desde la escalera, es decir... En mi vida he hecho una carrera solo. Hice una carrera en el 70, 72, 73. Pero bueno, hice esa carrera y vi los locos que estaban. Y dije, bueno, yo salgo con moto a divertirme, pero lo mío es la mecánica, fuera carreras. Me llamo Javier Ortiz Alcaraz, tengo 37 años y he nacido en Murcia. Juan del San, voy a cumplir 63, nacido en Barcelona. Y mi rol dentro del equipo de Honda, soy el chico de los neumáticos y de la gasolina. Preparar neumáticos, hacer gasolina. También hago la pizarra. Y sacar la pizarra al piloto. Y siempre echo una mano cuando se puede. Todo el mundo me llama Juanito. Tendrá 70 años y seguiré siendo Juanito. Desde pequeñito siempre me ha gustado la mecánica. Yo me compré un Scalectric. Yo le sacaba los motores a los coches, hacía mini ventiladores. Cuando en casa se rompía algo, un secador o... Mi madre, antes de decírselo a mi padre, me decía, Javier, ¿puedes arreglar esto? Y allí que iba yo a desmontar y a montar. Bueno, a Juanito pequeño le gustaban mucho las motos. Mi padre tenía un taller de motos. El colegio iba así, así. Bien pequeño nunca me han gustado las videoconsolas. Estar en casa nunca me ha gustado. Estar fuera en la calle con los amigos jugando al fútbol. Empecé a tocar motos con 10 años. Antes que la moto, las bicicletas. Y bueno, siempre eso es lo que había. O sea que... unos cuantos años. I started with the motorcycles in 2008, MotoGP Academy. Bueno, empezamos por Julián Miralles, Xavi Arubí, Miguel Tey, Alex Gramini. The next year we start to work in Rookies Cup. Y Dani Madre, Sebastián Porto, Federico Garner, Emilio Zamora, 2,5. And then in 2014, Alex Debon, Ismael Bonilla. We come with him all together. David García, Lucas Oliver, 2003 Jorge Lorenzo, 2004 Jorge Lorenzo, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 17 y 18 Jorge Lorenzo, Alex Márquez, Paul Espargaró, 23 Joan Mir, Santi, Carlos, Jordi, Hugo, Veremos. Desde el 2000 hasta 2018, Jorge. Hombre, para mí ha sido muy importante. Empecé con él cuando tenía 11 años, 12. Me preocupé mucho de él. Tatuaje representa los 5 títulos que ha ganado Jorge. Todos en 2,5 y 3 en MotoGP. Me era como un hijo y llevo el tatu de mis nietos. Y solamente a él, en el otro lado. Yo creo que representa bastante, ¿no? In 2011, I start to work with Mark in Moto2. For me, it's like a little brother. When he crashed, for me, no, it's, oh, I crash, I will have to repair the bike. The first shop is he's safe. Es que esto hasta me emociona, ¿eh? No puedo hablar mucho de Javi. No puedo hablar, fuera. Todo el mundo lo conoce como Mark. Hostia, es la hostia, el piloto, que, cómo te ríes con él, qué carisma que tiene, qué cercano que es. Pero es que es más que todo eso. Cómo me ha tratado siempre, cómo veo que trata a su gente. Si me dices ahora, dime una persona con el mayor corazón que puedas conocer. Es que el primero que te voy a decir va a ser... ¡Ya!
Alberto, ¿puedes ir? Encima de la moto va una persona que va a 300 por hora y un fallo en los frenos, en la gasolina o en la presión puede representar un serio problema, ¿no? Mi trabajo es que no se compone de hacer solamente una sola cosa. Los carenados, quien los prepara, soy yo. Si he acabado antes que ellos, voy y echo una mano en la moto. Estoy echando gasolina, tengo que estar pensando en darle un neumático trasero porque hay que cambiarlo y a la misma vez me tengo que ir corriendo al muro porque tengo que sacar la pizarra. Aquí no puedes estar estresado ni nervioso. Hay momentos sí, hay momentos de estrés y de nervios, pero tienes que saber tragártelos. Ya los sacarás, pero ahora tira para adelante. Y requiere una concentración y estar siempre solamente pensando en eso. Y yo estoy acostumbrado a esa presión, a estar más del 100%. 72. When finish the race, is when I start to feel the... One example was in Thailand, last year, when Mark crashed in warm-up. We didn't know if he ran or not, but we must to repair the bike. And the bike was completely destroyed. Everybody start to work like animals. And then when the bike almost finished, I don't remember, I think Alberto or Santi can, hey guys, stop. Mark will not run. I remember I started to cry for the stress. Because fuck. Pero este trabajo también tiene sus secuelas, artrosis en los huesos y voy perdiendo articulación. Tengo problemas en los oídos, antiguamente sobre todo, que no se utilizaban los protectores de oído. Con los años ha habido una pérdida más o menos considerable. Entonces, todo esto por seguir en este mundo, que es lo que me da la adrenalina para vivir. Es la felicidad de mi vida, aparte de mi familia y mis nietos, que son la felicidad que uno espera cuando llega mayor. Aparte de eso, es solamente en las carreras. Yo lo llevo en la sangre y la ilusión que yo tengo cada carrera, lo haga bien el piloto o no lo haga bien, es una satisfacción para mí. Bueno, bajo mi punto de vista, es un momento complicado para Honda. Te afecta, claro que te afecta. Se está trabajando mucho en la aerodinámica, en las geometrías, en el tema neumático, y Honda necesita tiempo. Son momentos que, y más cuando venimos de una época tan gloriosa, al final venimos de ganarlo prácticamente todo. Si recordamos lo más reciente, que fue el 2019, primero, segundo, primero, segundo, primero, primero, segundo, segundo. Es que no bajamos del podio ni una sola vez. En el trabajo no te tienen que afectar. Personalmente sí, porque piensas mil cosas. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? ¿Seguiremos? ¿No seguiremos? What can I improve? Everything. It's second, you must to do the things thinking about this, I can do better like this. Esperemos que esto se solucione lo antes posible para los nuevos pilotos que puedan llegar y las nuevas generaciones de mecánicos, porque yo me voy, así que esperemos que se solucione lo antes posible.
Dice que le cuente una de las últimas bromas que he hecho. Pues Juanito y el Sale queda una temporada más. Claro, cada año, a principio de año, nos daban las zapatillas nuevas. Yo cogí una caja de zapatos y yo les enseñaba las cajas de zapatos así abierta. Y todos iban a coger. Ay, que no sé qué bautiste. Ahora yo, cuando no quiero saber nada, hago así y no me entero de nada, ni mi mujer ni nadie. Algún día enseñaré la caja de zapatos.